Hello and welcome to LightSpeed Spanish. This is podcast number 33 for advanced intermediate. And today we're talking about small talk, que es hablar de cosas sin importancia, India. Sí, una frase muy corta. Sí, o en inglés, small talk, ¿no? Que en sí es un small talk, ¿no? Sí, es como... Vale, es súper small, ¿no? Que no hables de... ¿vale? No. Ah, no, vamos a hablar de... No. Cintia, hablar de cosas... Cuando yo hablo con mis estudiantes, siempre hablan de tener un problema en cuanto a hablar con la gente, ¿vale? Solamente saber. Sí, lo sé. Pero es que dicen que nunca, no sé qué decir, como no sé entablar una conversación, ¿vale? Porque es un arte, ¿no? Es un arte. La gente escribe libros sobre eso, ¿no? Small talk. Sí. Sí, vale. Es la cosa más difícil en cuanto a la conversación. Como instigar una conversación. Sí. Bueno, depende. Hay situaciones en las que es muy fácil, porque ha pasado algo gracioso y puedes decir, ah, claro. Fíjate, o... Sí. Pero si no. Entonces, ¿eso qué? ¿Qué dices? Fíjate. Fíjate. Pero no, fíjate. No decimos fíjate. acabas de decir. Me he inventado algo como... Un accidente, mira, que te fijas, vale. Ese hombre que va corriendo. Pues mira, vamos a empezar con las maneras de instigar una conversación, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, antes estábamos hablando de eso de qué tal. ¿Qué tal? Sí. ¿Vale? Pero normalmente se usa con la gente conocida, ¿no? No. ¿No? No. Por ejemplo. No, puedes entrar a un bar y decir, ¿qué tal? Claro, no, claro. Pero me refiero a usar qué tal como, ¿qué tal es el pot of gold? Es el... Lo puedes usar con todo. Con todo. ¿Qué tal es fenomenal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal es fenomenal? Y luego... Muy bien, Gordon. ¿Qué tal? Y luego, lo que sea. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal... tu suegra, si es que preguntas eso. ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal... La tripa. ¿Qué tal...? ¿Qué tal la tripa? Vale. Sí. ¿Qué tal...? Sí. ¿Qué tal...? ¿Qué sí. tal ese resfriado? ¿Qué sí. tal...? O cómo llevas. ¿Cómo llevas los estudios? ¿Cómo llevas el trabajo? ¿Cómo... Pero ¿qué tal mejor? ¿Qué tal...? ¿Qué tal...? Y luego... ¿Qué pones... tal? Dices... lo que sea. Oye, es... ¿qué tal tu madre? Oye, ¿qué tal tus hijos? Sí. ¿Qué tal el trabajo? Oye, ¿qué tal...? No sé. Es una frase... ¿Qué tal la dieta? Excelente. Sí. Porque sí, en sí, vez sí. de decir, oh, quería preguntarte por la... No. ¿Qué tal tu familia? ¿No? El sistema inglés, ¿no? Como... Sí. I wonder if I could help... I could ask you a few questions. O peor. I wonder if you were to... Me estoy preguntando si... I wonder if you could... Sería posible oh, que... Madre mía, y como... ¡Venga, qué pregunta! En español... 10 minutos después. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal tu problema? Dios mío. Vale, entonces, ¿qué tal? Fenomenal, ¿no? Pero, bueno, ¿qué más? Eso de... Y hemos hablado de esto antes. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Sí, y la gente dice... ¿Por qué decís te cuentas? No lo sé. Creo que es como... What do you have to say for yourself? Tell me for about yourself. Tell me a little bit about you, or your day, or no, about you know what you've done recently. ¿Qué te cuentas? Oh, pues nada, que ayer estuve con alguien o hice esto. Eso. ¿Y has notado? Bueno, has hecho algo muy interesante ahí, Cintia. ¿Por qué he notado que en España? A ver, ¿qué has notado? Da igual que tengas algo que decir o no, ¿vale? Tienes que empezar con nada, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¡Nada! No, algo. Pero empiezas con nada, ¿no? Nadie dice algo, es... No, pero, claro, pero en vez de decir, bueno, lo que hice ayer, no. ¡Nada!
y luego una historia muy larga. Y como nada importante o nada interesante, como nada, sí. Como nada, lo de siempre, ayer hice esto, la semana pasada hice esto. Sí, entonces como nada. Nothing much. Sí, y simplemente para hablar de nada, cuando estás hablando con alguien en español, en España, y te dicen, pues nada, quieren irse. Es que dame quieren... un ejemplo. Siempre. Bueno, pues nada, nos pues, vamos. Pues nada, sí, pues nada. Well, that's it. That's it, ¿no? Me voy. Pues nada. Sí, pues nada, sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué te cuentas? Es un, también una... ¿Qué te cuentas? Sí, pero eso lo vas a usar con gente que conoces. Sí. No vas por la calle, ¿qué te cuentas? No. No. O en el no, bar, no, no, ¿qué te cuentas? No, no. Para familia y amigos. Otra cosa, vale. Si, si estás en un bar, ¿vale? Y quieres entablar una conversación con la persona allí, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo no de sé. Cosas puedes...? Como en Inglaterra, el tiempo, si hace mal tiempo, por ejemplo, vaya día hoy, ¿eh? Vaya, no sé. Pero también la otra persona tiene que también poner de su parte. Claro. Porque puede ser como, ah, sí, o, y ya está. Claro. O decir algo más. Entonces has dicho algo, una otra palabra muy importante, que es vaya. Porque es sí. Como what a, what a. Sí. Entonces puedes empezar sí. Con vaya y mencionar lo que sí. Sea, ¿no? Sí, vaya, vaya esto. Día. Aquí diría, what kind of weather is this? Y ya la gente empieza sí. A contarme la historia de make the most of it o sí. Lo de siempre, ¿no? Sí, sí, sí. It won't last. Ajá. Bueno, dicen que mañana sí, va a llover, ¿no? Sí. No, pero vaya, sí. Puedes decir vaya, sí, vaya día, qué calor, ¿no? Sí. Qué calor hace. Sí, sí. Lo que sea. Pues así. La verdad, la conversación no tiene que tener nada sí. En especial, ¿no? Es simplemente un... No, empiezas con algo así, algo general, del sí. Tiempo, por ejemplo, he dicho yo, pero... Sí. O sea, si pasa algo en la calle, puedes entrar a decir, ¿qué ha pasado? Anda, estos chicos que, no sé, empezar a contar un poco de eso. Y a la gente le gusta mucho cotillear en España. Entonces, es un buen tema para empezar. Por ejemplo, si pasa algo, no sé, imagina que hay una pelea en la calle. La gente se pone alrededor. O un accidente o algo, lo que sea, algo en la calle. Tú puedes perfectamente acercarte a un grupo de personas desconocidas y decir, ¿qué ha pasado ese chico? Y la gente te lo cuenta. Sí. En Inglaterra, no. No. Primero la gente no para, la gente mira de reojo, hacen el rubbernecking ese, ¿no? Uh-huh. Y siguen. Y nadie comenta nada ni nada. Es como... En España, al revés, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con la cultura en Inglaterra. Sí. Inglaterra es mucho de el white elephant in the room. Don't mention it. It's not happening. Just keep walking. It's not happening. ¿A que sí? Y en España todo el mundo, ¡mira eso! ¡Mira! Es él. Ha sido él. Vamos a hablar todos. Mira la policía. Hay expertos en el accidente. Claro. ¿Verdad? Sí. Mm-hmm. Sí. Es así. Y una, otras palabras, por ejemplo, para instigar conversación, como oye. Oye, vale, a ver. Estás hablando de otra cosa. Mm-hmm. Estamos hablando del tiempo, no sé, lo que sea. Y digo, oye, Gordon, ¿y qué tal tu madre? Es como, hey, I forgot to ask you, ¿no? Como un by the way, oye, ¿no? Sí. Como un por cierto. Sí. Sí. Oye, ¿cómo está tu madre? Que he oído que está en el hospital o sí. Algo así. Y en Madrid yo sé que en vez de decir oye, dicen oyes. ¿Oyes? Uh-huh. Mucha gente ¿oyes? En vez de decir no. Oye, sí. ¿Oyes? Sí, 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 sí. Ahora que lo digo, sí. Ajá. ¿Oyes? Sí. Pero ese oyes es más como para llamar la atención de ¿oyes? Un momento. No es de... Oye, eso no. No, pero es ¿oyes? Como cuando, por ejemplo, he oído a la gente decir y oyes, vas a ver que es como no sé. You're listening to me, I'm
Sí. ¿Y oyes? Mm-hmm. Sí, puede ser, pero es como sí. And. Que no creo que no creo que sea correcto el uso. No. Es sería más oye. Coloquial, sí, ¿no? Sí, es oye. Sí, ajá. Pero sí, hay gente que dice oyes. Sí. Sí. ¿Oyes? Gente que dice todo. Ajá. Un poco de todo, ¿no? Pero no es como. No es para decir. Oh, by the way. Es como para decir hey. Sí. Como un. Oh, hey. Es como. Es listen, para llamar la atención. Listen to me. Ajá. Sí. No es. El otro oye es como. Oh, I forgot to ask this. Sí. O oh, I meant to ask you this. Oye. Sí. Y luego la frase, por ejemplo, si digo. ¿Qué tal? La frase que he dicho antes. ¿Qué tal está tu madre? Que he oído que está en el hospital. ¿Cómo dirías eso en inglés? Que he oído. No sé, en inglés no funciona así. No. That I have heard. That no. I've heard. How's your mum? Cause I have heard. Because I've heard. ¿Y en español? Porque he oído que está en el hospital. Sí, pero es más común decir que he oído que está en el hospital. Ajá. Que también para mí es una frase que con una parte que no mencionada. Sí. Porque quería decirte porque que he oído. Es posible. Sí. Es posible. Sí. Y eso es. Muy bien. Chichas. Sí. Small talk. ¿O cómo es en español? Hablar de cosas sin importancia. O de cosas triviales, sí. Triviales, vale. Muy bien. Pues muchas gracias, Cynthia. A ti, Gordon. Y nos vemos. Y nos vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós.